Good afternoon. Welcome, everybody. Bienvenidas, bienvenida, Daria, nuevamente, muchas gracias. Just in case, I'll say this in English, I don't see too many people with headsets, and though I'd love to think everyone loves and speaks Spanish, just a warning, we will do the conversation will be mainly in Spanish, so there's translation into French and English. If someone wants to ask in Italian, we will manage, but the translation will be in French and English, and we will be speaking Spanish, so please get the headsets. Sí, y ustedes también, bueno, ustedes lo mismo, como en la mañana, tienen, ellas tienen. Ustedes tienen, le estaba avisando a la gente que decía, no creo que todo el mundo hable español y los veía sin... ¿Cómo sepa? Pero bueno, cuando las preguntas, primero empezamos como en la vale. Mañana. Pero era para que la gente fuera a buscar porque se iban a quedar. Laura, el comentario que iba a hacer es, inevitablemente, como son dos cosas distintas, es normal que vamos a ver cosas que se van a repetir con la mañana porque son distintas cosas, entonces no. Si jamais, donc j'avais dit en anglais, mais donc si jamais, voilà, il y a traduction vers le français, l'anglais, parce que on va parler surtout en espagnol, donc il y a traduction, il y a les casques là derrière. Merci. On attend juste ça pour commencer. Vamos a esperar que la gente se tenga, porque si no se van a perder todo. Claro, claro.
Voy a empezar presentando. Eso se entiende. That we can understand in our languages. Now, if we just the presentation, well, everyone takes a seat. Bienvenidas, bienvenidos a la al Q&A, al encuentro de, bueno, en catalán más encima el título, la imagen permanente. Así es, ha sido perfecto. La imagen permanente, the permanent picture. Primer largometraje de Laura Ferrés. Bienvenida, Laura. Her first feature film, Laura Ferrés, the filmmaker. Muchas gracias. Rodeada de las magníficas actrices para quienes también es su primer largometraje, su primera película y su primera experiencia en la actuación. Rosario Ortega. ¡Guapa! Y María Luengo. ¡Guapa! Productores de Le Bureau et Fasten, Gabriel Dumont, Adrià Monés. Y allí en la delegación una gran parte del del equipo, de todo el equipo, tras la producción, el arte, sonido, edición y todos esos detalles de los que esta película está llena, con una precisión, con una tan minuciosamente cuidada todos los aspectos. Así es que también un aplauso para cada una de las personas, ¿no? Que en conjunto y obviamente bajo la dirección de Laura lograron esta, algo tan particular, tan este tono, esta imagen tan especial, tan sutil para en distintos momentos y en distintos niveles para ir jugando todo eso con tanto detalle que se ve una visión, una claridad de visión excepcional e imagino también la comunicación para haberlo logrado. Así es que felicitaciones, que es lo que creo que es más impacta cuando vemos la imagen permanente. Muchísimas gracias por esta presentación. No, por favor. Bueno, como sabemos, por supuesto, aquí también la idea es el encuentro. Voy a buscar pañuelitos que creo que necesita aquí al lado. Acá, como hay un público muy numeroso, por favor, no duden en intervenir. Hay micrófonos para hacer preguntas, comentarios. Así es que, por favor, no duden. Pero para comenzar, ¿no? Bueno, en la mañana ya en la conferencia de prensa hablábamos del como el poco el concepto inicial, también hablabas sobre esta idea también del tiempo y del retorno, pero para comenzar un poco y para que además cuéntenos cómo fue el encuentro entre ustedes, cómo empezaron, cómo se encontraron y trabajaron. ¿Y cómo les explicaste, y a ustedes, cómo les explicó Laura sus personajes? ¿O bueno, les contó? Es que esto fue como, para mí, ¿eh? Esto fue como algo caído del cielo, ¿no? Porque en mi vida podía yo pensar que podía llegar a ser una película. He sacado algo de mí que yo no sabía que tenía, pero... explico un poquito, estas lágrimas es porque cada vez que yo vea esta película pues me pasará lo mismo porque hay muchos hechos reales de mi vida
Quiere decir, yo con 12 años me voy de mi casa, me escapo, me quedo embarazada. Lo único que pasa es que no llego a tener el bebé. Pero hay tantas cosas que es que yo las estoy viviendo. Yo lo estoy viendo ahí, lo estoy viviendo, mis sentimientos. Entonces, esta película para mí ha sido una terapia. Es algo que cuando yo voy a ver a mi madre a la residencia, con esa canción intento de que ella recuerde, ¿no?, que yo soy su hija, todo lo que pasó conmigo, todo el daño que yo le hice sin querer, porque lo hice sin querer, una cría. Y poco más puedo decir, perdona. En todo caso, mucho de eso que ella cuenta fue coincidencia, por lo que entiendo. Exacto, sí, es justo lo que iba a decir. Fue muy curioso porque, bueno, siempre se dice que normalmente cuando trabajas con actores naturales intentas que esas personas se parezcan a los personajes que has escrito. No me gusta mucho decir esto porque creo que es desmerecer el trabajo que después hacen. O sea, al fin y al cabo, vale, es su primera película, pero se han puesto delante de una cámara y ahora han actuado, entonces no me gusta desmerecer ese trabajo de interpretación que también acaban haciendo, simplemente diciendo que es que, bueno, se parecen a los personajes, ¿no? Pero es cierto, en el caso de Rosario, que yo no la conocía antes de escribir el guión. De hecho, tuvimos muy poco tiempo de preproducción para, por ejemplo, buscar a los actores. Y fue una gran casualidad que una vez que yo ya había escrito el guión por mi cuenta, sin conocerla, pues resultara que ella había vivido ciertas cosas similares. Sí. Sí, es así. ¿Qué digo? Si es que ya no tengo palabras, porque mira, estos malos ratos que paso, porque claro, son vivencias que para mí no son bonitas, ¿no?, ni buenas, pero Dios me ha dado algo bonito, que ha sido vivir esto y conocer a esta bella persona, porque si no hubiese sido por esto, yo no hubiese salido, como se dice, del pueblo, ¿no? Y los días que llevo aquí, que son dos, me lo estoy pasando muy bien. Estoy encantada con todos vosotros. Y poco más, es que no puedo decir nada más, que esto es muy bonito, que esto es un milagro para mí, que el Señor me ha ayudado de alguna manera. Y que he soltado todo lo que yo tenía dentro de mí en esta película. Y que estoy encantada, nada más. Y ahora lloro de alegría. La alegría de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, compartir todo esto. Y también compartirlo también con María, aunque también fue un encuentro. Sí. No solo la película, sino tampoco, no conocía tampoco a María, y María tampoco todavía, y tampoco pensabas actuar. No, es mi primera vez. Buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar aquí, este sitio es precioso y su gente maravillosa. Y bueno, sí, también soy actriz natural y mi primera película. Estoy muy emocionada, muy contenta y ha sido una experiencia inolvidable, única. Ha dado un giro a mi vida de 360 grados. Me faltan palabras para describir lo emocionante que ha sido todo este proceso y está siendo. Solamente agradecer a Lía, que no sé por dónde está, mi Lía, fue la chica que me localizó por la calle y me metió en esta aventura. Te quiero. Agradecer a Laura y a todos mis compañeros y a este equipo
maravilloso, que somos todos una familia. Me he sentido muy arropada, muy querida, muy cuidada, a todos mis productores. Y bueno, que muchas gracias y a vosotros por estar aquí. Sí, Adrián, Gabriel, si quieren agregar algo en algún momento, por favor. Por favor, entra. Porque a mí me encantaría saber cómo, y también pensaba primero que les había dicho a Rosario y a María, pero también a ustedes, cómo trajo Laura esta película, qué fue, cómo los convenció, qué es lo que propuso, qué es lo que planteó. Je peux parler en français? Oui. Ou en anglais, comme ça? Non, non, mais c'est pareil parce qu'il y a les deux traductions. Okay. I do it in English, so at least. Well, we met by chance, more or less, with Laura when she was she just had her short film at Semaine de la Critique in Cannes, and then. Sí, porque paréntesis, entonces el cortometraje fue tu primer cortometraje más, o sea, realmente más armado. Sí, sí, fue mi primer cortometraje. De Laura ganó la Semana de la Crítica de Cannes en 2017. Recuérdame el título, tengo un blanco. Los Desheredados. Los Desheredados. Sobre paréntesis, es que efectivamente trabaja, ya no armó una familia, trabajó con su familia sobre todo, pero eso, paréntesis. So we met at this beautiful Next Step Lab that takes care of young directors who have had short films in Semaine de la Critique in Cannes and have a feature project in development. At the time, Laura had very strong ideas, but I wasn't sure about the story. I'm not even sure today if it was still already clear in your mind, but actually it makes much more sense today what we said in the first minutes we met than during the whole development process. I think there was something very strong from the start, and she never had to convince us to work with her. It's more us who had to convince her to work with us. because I'm just French, I said, maybe you should meet my friend Adria in Barcelona, and they met. And then, more or less, Laura said, I would like to work with Adria if Gabriel remains on board, and this is why I'm very lucky to be here. But what was it that she said? That's a very curious how she presented this film before making the film. Do you remember what she said? Well, it was... Hi. And thanks. I want to thank the team especially, and Laura and everyone, because it was a great teamwork. En español, perdón. Que gracias al equipo, que acabo de decir, que realmente fue un trabajo muy intenso y con mucho talento de todo el equipo y de Laura. Al principio, bueno, tenía una idea Laura, nos encantaba su corto y ella como directora, ella tuvo una idea inicial que era como una página, hace como 5 años, y luego ha ido cambiando y la hemos ido acompañando en ese proceso, que hubo varias versiones de guión, varias ideas diferentes, pero empezó con una idea corta, que no era ni una página, que tenía una idea de dónde, cómo empezaba la historia. Quería oír también cómo los demás, porque es una película que probablemente en términos así clásicos puede ser difícil de explicar, de compartir en dos líneas que muchas veces la gente quiere saber de qué va a ir. Y por eso quería, me preguntaba cómo se había compartido eso antes de que Laura misma nos contara, ¿no?, esa idea. Y antes de abrir, justamente, seguramente vamos a hablar mucho de la forma, de la manera, pero también otra cosa de la que hablamos, porque decía la historia, hablábamos en la mañana de que justamente no te gusta contar las cosas o dar los discursos de frente. Y precisamente otra característica de esta película es cómo arma, cómo hay un discurso subyacente, político y social muy fuerte, que cuentas realmente a través de este relato totalmente íntimo, personal, que en sí está contado de una manera como muy particular, con este
tono de extrañamiento y de un cierto sarcasmo, etcétera. Y detrás de todo eso también está, al inicio, ¿no? Todo este tema político y social. Y quería que nos contaras tú cómo fuiste trabajándolo contigo misma y luego con los demás, eso. Si bien amplio para lanzarla. Sí, a ver, me interesa cuando confluye lo, digamos, antropológico con la fantasía. Es decir, me interesan las cuestiones sociales, como tú has mencionado, están ahí, pero no hacer un cine de tesis, porque más que nada soy una cinéfila y entiendo el cine como un medio para explorar a través de la forma, mediante imágenes y sonidos, llegar a contar un tema, ¿no? Pero que sea las imágenes y los sonidos lo que prime por encima de lo otro. Entonces, el guión fue cambiando a lo largo de los años, pero en determinado momento me apeteció hacer un retrato de los trabajadores que vinieron de otras partes de España, concretamente Andalucía, a Cataluña para trabajar, que es el caso de mis abuelos maternos. Entonces, el contexto inicial es parecido al de ellos, pero a partir de ahí es completamente una ficción. Pero me interesa introducir elementos reales en esta ficción. Por ejemplo, están las canciones de mi abuela. No todas las canciones que suenan en la película son canciones que ella cantaba. Algunas están compuestas expresamente para la película, pero algunas de ellas sí son canciones que ella cantaba. No era una cantante profesional, ni mucho menos, era completamente amateur, porque bueno, era una mujer que trabajaba en el campo, la mayor de muchos hermanos, entonces se dedicaba a eso, a trabajar en el campo y a cuidar a sus hermanos. Pero yo me crié con ella y entonces durante toda mi infancia estuve escuchando estas canciones sin ser consciente de qué estaban diciendo las letras y del contexto del que procedían. Esto lo descubrí más tarde. Básicamente son coplas y también canciones republicanas. Entonces, estas canciones aparecen en la película cantadas por otras personas. O, por ejemplo, también me gusta destacar el anuncio de pastillas Bayer, que, bueno, me ha hecho ilusión que bastante gente se riera con esto. Lo menciono porque creo que es algo que puede parecer que nos hemos inventado nosotros, el equipo de rodaje, pero en realidad es un anuncio real de la época, porque entonces, durante la posguerra española, el catolicismo estaba impuesto. Y bueno, un poco la película justamente intenta retratar cómo la religión, sea cual sea, se ha sustituido por la religión del mercado de nuestros días. Entonces, bueno, como veis, muchas ideas, quizá demasiadas. Por eso me tomé mi tiempo al escribir el guión. Pero bueno, me encanta realmente armar un puzzle y ver hasta dónde puedo incluso destruir ese puzzle. Por eso decía en la presentación que la película es como un juego, y espero que lo hayáis pasado bien viéndola. ¿Lo pasaron bien? Bueno, y si luego de disfrutar la película tanta gente vino hasta aquí, es porque creo que hay ganas también de conversar y tal vez preguntar o comentar, así es que para que no se nos vaya el tiempo conversando solo entre nosotras, si hay preguntas o comentarios en el público, levanten la mano, les traen el micrófono, porque ahora también las ganas es escuchar a los espectadores, las espectadoras de esta primera función pública Premier Mundial de la imagen permanente, así es que no sean tímidos porque después se acaba el tiempo, así es que levanten la mano. Y sí, hay una pregunta, y el micrófono llega de inmediato. Estoy muy agradecido y emocionado por esa película, y entiendo muy bien que es hecha en la búsqueda de formas musicales y otras de imágenes.
pero lo que me llamó la atención, sin embargo, es la temática. ¿Va bien? Sí. La temática de conocer a alguien desconocido aparentemente. Es una temática que se encuentra en las tragedias de la antigüedad, entre los griegos, pero también Letra y Oreste, por ejemplo. Pero también en Alemania, no sé si lo conocen, pero la figura de Kaspar Hauser, que es una figura donde se no sabe de qué familia es y cómo ha muerto. Y un enigma para, sin solución en este caso. Me interesa si son correspondencias antropológicas, como dice, o como lo interpreta, que hay muchas cosas parecidas, no solamente en el arte, sino en la vida. Muchísimas gracias por este comentario. Ha sido realmente interesante escucharlo. Sí, sin duda lo que comentas también está en la película y supongo que se debe a que me interesa retratar lo misterioso y absurdo de la vida. O sea, para mí estar vivo es bastante absurdo. ¿Qué hacemos aquí? En fin, todas estas preguntas y pensamientos intrusivos que tenemos a veces. Entonces, al final la película es un reflejo de cómo estoy yo en el mundo con respecto a estas cosas. Sí. Y creo que la idea de que tal vez coincidencias o no, que a través de la historia y en distintas, si interpreto bien, y en distintas culturas también, o sea, estas cosas van apareciendo, por lo que sea, como en el arte, en la literatura, no sé si... Sí, totalmente. A ver, uno hace una película en su país, además, concretamente la grabamos en un lugar que se llama el Prat de Llobregat, que es una ciudad de la periferia de Barcelona, pero luego muestras la película en otros países y evidentemente te das cuenta de que hay temas recurrentes en todos los lugares. Y supongo que eso quiere decir que no somos tan diferentes como nos pensamos, ¿no? Y eso es lo grandioso del cine. Creo que nos permite conectar con gente que aparentemente es distinta a nosotros. Y, bueno, por eso hacemos películas. Una otra mano. Levanten la mano, si quieren. Nadie tiene... No hay micrófono esperando. ¿Sí? No. Mucho de eso que lo haces también, una de las características de la forma, lo comentamos también en el sonido claramente, pero también en la imagen, dices, era bueno, armar un puzzle de la historia. Pero ese puzzle, tanto sonido, imagen, obviamente el relato de lo que se ha perdido, que se busca o que no se busca, pero se encuentra igual, tiene que ver con el fuera de campo y con ese espacio, muchas veces de una manera también claramente con la cámara, con la mirada hacia el fuera, hacia la cuarta pared, pero hacia el fuera de campo, hacia el lado, etc. ¿Eso cómo fue armando tu mirada y tu voz en la película? ¿Y cómo lo trabajaron también? Porque no es tan evidente eso de, no sé, me imagino cómo era eso de habla, di este diálogo, pero dilo hacia allá, hacia el vacío, no hay nada, no sé. Sí, bueno, claro, a ver, yo soy sobre todo cinéfila, entonces mi educación cinematográfica es muy variada, incluso caótica. Con mi madre vi cine clásico, con mi padre blockbusters, con mis abuelas telenovelas, luego ya por mi parte descubrí cine no de ficción, no narrativo, incluso anime, era otaku. bueno, lo soy todavía, uno siempre es otaku hasta el final.
Bueno, incluso pienso mucho en cómo nos comunicamos hoy en día con Internet, ¿no? Uno entra a buscar una cosa y acaba con 20 pestañas abiertas, es todo muy disperso. Entonces, me parece coherente que si las películas hablan de un tiempo, reflejen ese tiempo. Entonces, por eso me apetecía mezclar géneros y tonos que aparentemente son antagónicos, pero creo que justo cuando los antagónicos confluyen puede surgir lo inesperado y ese misterio en lo cotidiano del que hablaba antes. Entonces, bueno... ¿Sí? Entonces, bueno, en cuanto... Mira, es que si no oyen nada, vale. Para la traducción. Entonces, también querías hablar un poco en cuanto a la forma más en detalle de cómo fue la dirección de actores o la puesta en escena. Bueno, también pensaba lanzar la idea en general de la idea de lo... del fuera de campo en general, como es el fuera de campo está también en el relato mismo, ¿no? Lo que no está, sí. Y tal, pero cuéntanos lo que... Sí. Y también me gustaría saber cómo fue la experiencia de María y de Rosario con ese tipo de trabajo. Uh-huh. Así es que nos cuenten eso. Sí, a ver, sí, sin duda el fuera de campo es un elemento importante si uno piensa que es una película que en cierto modo habla de la ausencia, ¿no? Exacto. La ausencia es un fuera de campo. Pero luego también era como muy importante trabajar prácticamente cada escena como una viñeta, porque de alguna forma una viñeta puede parecer una memoria. Y bueno, la película se llama La imagen permanente y quiere remeter a estas memorias que no podemos olvidar o todo lo contrario, que las hemos olvidado pero van a volver en el momento menos esperado, es decir... sobrevuela la idea del eterno retorno en la película, como es muy fatídico pensar que uno está condenado a que las cosas se repitan de forma cíclica, por eso también aparece el humor en la película para balancear eso. Pues quizá que contesten Rosario y María sobre cómo fue grabar esto. O sea, sí, ¿qué pensáis? No, porque no solo les entregó un texto, sino que cómo les decía, cómo les transmitió ese tono lo que estaba buscando para actuar o el estilo, ahora que lo vieron en la pantalla también. Ella ofrece el texto, ¿no? Pero en mi caso, hablo por mí en este momento, ella escribió su película... Y yo en el momento que veo el texto, digo, señor, es que esto es imposible. Es que si yo me asusté cuando yo firmé el contrato de que iba a hacer la película y llegué a mi casa, digo, Dios mío, ¿dónde me he metido yo? Pero si yo no cojo un libro desde los 8 años, esto va a ser para mí. Y yo cojo el libro de Petete, como le llamé, y empiezo a abrir... Empiezo, abrí hoja, digo, madre mía, si es que no puede ser más real. Entonces se me hizo tan fácil todo, tan fácil, que en poquito tiempo, porque tuvimos muy poco tiempo. Yo tengo que decir que no fue tan fácil. No fue tan fácil. No fue tan fácil porque fácil la... en el sentido que había muchas cosas. No fue fácil. Tranquila, que... No, yo de verdad creo que no fue fácil, que fue un reto para todos nosotros. Sí, por supuesto. Porque, por un lado, realmente no ensayamos. No. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que en rodaje... Realmente fue cuando grabamos los ensayos, por eso acabamos haciendo muchísimas tomas hasta dar con la buena. Lo que pasa es que creo que la predisposición de todo el mundo, de las actrices, del equipo que está ahí, era muy alta. O sea, realmente sentí que todo el mundo quería hacer la mejor película posible y bueno, no sé si lo logramos, pero creo que para las dificultades que había las hemos sobrellevado bastante bien. Y sí.
Pero más allá, entonces, lo que decía, más allá justamente del texto que tienen que decir, como, ¿qué indicaciones, por ejemplo, para ese sentido del humor, el sarcasmo de Carmen, o la agresividad y pasión de Antonia, qué indicaciones les daba? Cuenta. Bueno, pues yo en mi caso particular soy una persona muy sensible. Estoy cuidando a mi madre con Alzheimer en mi casa para 11 años, 12 años. Y de ahí también, como dice ella, tenemos algo de similitud con el personaje. Y soy una persona muy sensible y empatizo, tengo facilidad en meterme en el personaje. Y desde el primer casting, hablo por mí, tuve mucha conexión con Laura. Ella es una persona que me transmite tranquilidad. Bueno, el carácter de ella y el mío como que se compenetraron, y dentro de que, como dice ella, fue un reto para todos, tanto para ella como para nosotros, eso facilitó, y la voluntad de todos de esforzarnos y querer que saliera todo bien y hacerlo las veces que hicieran falta. Y bueno, y espero que os haya gustado a todos el resultado. Y bueno, ahí está mi trabajo. Y muchas gracias. Bueno, al final vas como... cuando diriges tienes que ser una persona muy observadora. Entonces te vas fijando qué funciona con un tipo de persona y con otro. Y vas encontrando como las estrategias para dirigirlos. Ah, pensé que nos ibas a contar esas estrategias en cada caso. No, es un secreto, porque son mis estrategias. Hay otra pregunta o comentario en el público. Después va a ser demasiado tarde, se nos va a acabar el tiempo. ¿Sí? Ok. ¿No? Bien. Sí. Siempre es así. Cuando dice ya no, ahí sí. Ya. Hola, muchas gracias por la película. Está realmente hermosa. Y mi pregunta va justamente en ese tema de la puesta en escena y en todo, sobre todo creo que en relación también con el equipo y la producción. Porque hablas de grabar en los ensayos. Y entonces, ¿cómo fue que hicieron el plan de rodaje para sostener la energía y ¿sabes? La cuestión económica y entonces la foto y el sonido? Entonces, ¿cómo era esa dinámica? A ver, no hubo mucho tiempo de preproducción, pero bueno, lo intentamos aprovechar al máximo para anticiparnos ante cualquier dificultad que pudiera surgir. O sea, en realidad creo que lo que quizás estaba menos preparado era la parte de la dirección de actores. O sea, yo tuve muy pocos ensayos, pero con el resto del equipo, a ver, tampoco nos sobró el tiempo, obviamente, pero sí que quizá hubo más la oportunidad de ir a las localizaciones, comentar la puesta en escena. También con algunos de ellos ya he trabajado. En el corto anterior que mencionaba Pamela, Los Desheredados, ya trabajé con algunos de ellos y, bueno, espero que sea así durante mucho más tiempo. Entonces, bueno, íbamos todos a una en ese sentido. No sé si he contestado suficientemente bien la pregunta o quieres saber algo más. ¿No? ¿Qué más? Puedo aportar que la base principal, en mi caso, es la ilusión, las ganas. No notas el cansancio. No, sí que notas el cansancio. A ver, lo notas. Muchas horas extra. Sí, lo eso. Notas cuando acaba, te da el bajón. A ver, me explico.
No, pero chicas, rodaje, estáis edulcorando. Es tanto, la ilusión, la estáis cara, estáis la cegadas por la emoción del momento. Sí. Sí. Justamente, ¿cómo se reescribe la historia? No, ¿cómo no, se reescribe? Pero esto es increíble, porque realmente mientras uno hace una película, hablo por mí, puede estar en el pozo, o sea, puede estar muy deprimido. Pero la haces, la terminas, la estrenas y te olvidas. Y por eso haces otra. Es increíble. O sea, menos mal, porque si no, no haríamos más películas. Pero no, fue complicado y creo que está bien verbalizarlo. Sí, sí. Bien. Otra, ¿hay alguna, el micrófono? ¿Alguien tiene el micrófono? ¿O alguien quiere el micrófono? Entonces, tal vez para ir cerrando, porque mucho tiempo no queda. Si hay alguna mano, por favor, levántela. Una pregunta así muy... Pero que probablemente no soy la única que lo pensó. ¿Cómo se te ocurrió la imagen o el plano del perro con la dentadura? Bueno, esto es una anécdota. ¿Cómo se ocurre eso? Bueno, Fernando Moresi, que está ahí, es uno de los compositores de la música de la película, y es una anécdota que le pasó a una amiga de su madre, me la contó, me pareció muy divertida, y bueno, es lo que decía antes, los directores o guionistas no solo somos gente observadora, sino creo que somos vampiros, ¿no? Entonces estamos siempre vampirizando aquellas cosas que pasan a nuestro alrededor para ver qué nos puede servir para una película. Entonces, bueno, es una de esas tantas cosas que... digamos, que han pasado realmente y están en la película. Pero bueno, realmente no... A mí tampoco me gusta hacer películas autobiográficas, porque creo que una película es precisamente una oportunidad para conocer al otro. Creo que ya estamos bastante ensimismados, es decir, pasamos 24 horas al día, 365 días al año, no sé cuántos años viviremos, pero es bastante tiempo con nosotros mismos, ¿no? Entonces, de repente, hacer una película es poder conocer gente como a Rosario, como a María, como a todo el mundo que participa en la película y es por eso que no me interesa hacer películas autobiográficas y puedo meter cosas que han pasado en la realidad, pero siempre que estén al servicio de crear un imaginario. Y creo que crear un imaginario no es sinónimo de escapismo, porque al final todo habla de la época de la que vivimos. Así que por eso antes mencionaba lo de que me gusta que confluya lo antropológico con la fantasía. Uno, dos, tres. No. Entonces, ahora sí, para acabar, simplemente preguntarle a Rosario y a María. Ahora, después de esta primera película, ¿ganas de seguir actuando? Por mi parte, muchísimas ganas. Es que es algo tan especial lo que se vive, ya no por ser una película, sino por las personas que te rodean, ¿no? Es un día a día de que llegas a rodar y te encuentras con personas muy cariñosas y... Claro, mi situación, porque yo estoy sola, ¿no? Puedo decir desde que me escapé de mi casa con 12 años. Entonces, yo le doy mucho valor a que llegar a mi trabajo por las mañanas y que me den un abrazo, un beso. Eso para mí es muy bonito, ¿no? Entonces, yo me he quedado con todas esas cosas buenas y que he hecho una película y que estoy aquí. ¿Que sale algo más? Estupendo. Y si no... pues me voy a quedar con todo lo bueno que he vivido hasta ahora. Bueno. Pregunto porque aquí estamos en un festival y también hay muchas y muchos cineastas y productores por ahí que tal vez pueden estar mirando, si es que por eso ya saben. ¿Y en tu caso, María? Bueno, pues yo en mi caso, pues claro que sí. Para mí no es que no viviera, tenía vida. Pero esto me ha dado vida propia
yo tengo una vida feliz, pero esta experiencia me la ha aumentado. Y sí, efectivamente, me gustaría. Y como dice mi compañera Rosario, si se queda aquí la experiencia, igualmente de feliz sería. Y esto ya no me lo quita nadie. Es curioso cómo lo vive cada uno, porque a mí la película me ha quitado años de vida, creo. Pero me alegro muchísimo, chicas, de verdad. Yo creo que hemos sido tus vampiras. Tienen muchísimo talento, realmente. O sea, estoy súper feliz de haberlas elegido a ellas. Y creo que productoras y productores por allí están como mirando, diciendo a nosotros también. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas felicitaciones. Gracias. Laura, Rosario, María, bueno, Gabriel, Adrián y todo el equipo. Y muchas gracias a todo el público por haber participado aquí en el encuentro, por haber asistido. Pueden recomendarla, no tengo en mente las nuevas funciones, pero obviamente hay repeticiones, pueden recomendarla para a los demás. Y sigan disfrutando del festival. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay.